Hola, hola. Aquí esperando que la gente se conecte para ver si debatimos. Hola, los que se están conectando. Debatimos sobre el histórico encuentro que tuvimos anoche, la buena Yuli y este servidor. Gracias por conectarte, el primero. Yo sé que es muy temprano para muchos, para mí todavía casi no amanece, pero bueno, aquí vamos. Gracias por conectarte, gracias porque la gente se va sumando, gracias porque están ahí. Comentarles que si pudieron ver la directa ayer con Julia y tuvimos un fructífero encuentro en horas de la noche. Y me pareció genial, creo que se va desbrozando el camino. Y es el principio del intento por hacer llegar el mensaje a todo el mundo. Ahí vamos. Gracias a los que se van conectando. Voy a estar media hora, 40 minutos tal vez. Pero bueno, voy a intentarlo. ¿Dónde estará la gente? La gente estará durmiendo, que veo tres personas nada más conectadas. Seguramente la gente se quedó dormida anoche porque la entrevista fue esta tarde, fue hasta la 1 de la mañana casi. Me pareció una persona genial, muy inteligente ella. Ella muy bien preparada. Que Cuba tiene un futuro enorme con esa muchachita. Una persona que fue bien educada y que tiene una concepción política cimentada sobre los valores de aquella Cuba que teníamos y que la barbarie del comunismo destruyó. Hola, debe cubrirse más, se ve en detalle. Ah, muchas gracias, se le agradece. No. La máscara no va a ser eterna tampoco. Yo cuando ya logre dar el. Cuando yo logre ya dar el mensaje que quiero, que comience la revolución del mensaje, pues entonces yo o me voy y no aparezco más, o bueno, me quitaría la máscara, pero es un proceso. Vamos a ver cómo la gente coge la nueva idea que se nos viene arriba. Voy a intentar. Adriana MGB, todo a su tiempo, claro que sí. Buen día, maestro, saludos y gracias por estar. Gracias a ti, Nelson, William, placeres. Gracias, Nelson, por estar ahí. Quería comentarles a ver qué creyeron de la entrevista con la muchacha anoche, si la pudieron ver. Si no la pudieron ver, vayan al canal de Julie D en directo y ahí. Entrevista con el encapuchado. ¿Cómo habrán amanecido las redes sociales hoy? Porque estuve viendo a Brian que sacó mi entrevista con el Chucho y diciendo que yo demostré una gran mediocridad, por si el Chucho no me dejó hablar. Ser mediocre es no poder hablar y defender y exponer tu idea. Tienes un trabajo difícil de hacer, pero lo vas a lograr. Paciencia mucho desde Uruguay. Gracias. Buenos días, maestro. Buenos días para todos los que están llegando, se están sumando ahí. Imagina, solamente a un loco se le ocurre intentar hacer lo que nadie ha intentado. No, no, no es tan fácil lidiar con ese pueblo. Son peores que los perros de Horacio Quiroga en Chiquitos Míos. O sea, el pueblo no, o sea, como está, en la condición que está la gente. Es muy difícil, muy, pero muy difícil la tamaña obra que nos espera a todos, porque el comunismo hizo una obra perfecta de destrucción y no ha dejado absolutamente nada, de nada, de nada. Esperemos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto. No, yo
Nelson, yo no me desaliento, mi hermano, pero en ocasiones entiendo lo que sintió Cristo, en ocasiones entiendo lo que sintió Cristo en la cruz, cuando se sintió solo y abandonado por las mismas personas que vino a rescatar. Y no es fácil. Mira, por ejemplo, a mí me gusta, yo soy una persona que a mí me gusta luchar limpio. Me gusta luchar limpio. Mira cómo se han sujetado muchos comunicadores cubanos para sacar de contexto lo que pasó con el Chucho y conmigo. Ahí salió Brian diciendo que yo era un mediocre, tú sabes, una mala imagen para la gente. Porque la única manera que tienen de tener público, la única manera que un creador, una persona que no crea, tener público es enganchándose del éxito de otra persona. Y ustedes saben que yo soy una persona de una vida sencilla y que mi labor es más juntar y educar y levantar el patriotismo que hacer competencia política con nadie, porque no es mi intención, yo no vine aquí a eso. Y entonces los buenos intentos son malogrados por tal vez buenos cubanos, pero personas que no son capaces de medir la magnitud de su acción en el aire. Porque ese trabajo de esta gente es el trabajo del enemigo. Cuando tú coges y empiezas a destruir la figura de alguien que viene con la sonada intención de hacer algo distinto a favor de él mismo, que es un esclavo desterrado, te das cuenta que está haciendo el trabajo del enemigo, consciente o no, pero lo está haciendo. Entonces, esa es la titánica labor que tenemos nosotros. Eso conversábamos Julie y yo anoche. Un hombre nuevo, deformado, sin valores, sin principios, sin sentido de pertenencia ni patriotismo, en un exilio fundado por hombres con valores, con principios, con sentido de pertenencia y patriotismo. ¿Cómo logramos ese maravilloso hecho de mezclar eso que llegó hoy que no sirve con aquello que había llegado que está bueno? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cogemos un vino malo, deformado, agrio, contaminado, fermentado, con un vino bueno, asentado, curado, con bouquet, con glamour, con sabor, para que nos quede un vino bueno? ¿Cómo hacemos ese milagro? ¿Cómo hacemos el milagro? A ver. ¿Cómo vamos a coger un pomo de agua en lavanda, ligado con ambientador de baño, de terminal, y lo vamos a ligar con un Coco Chanel Mademoiselle para que nos salga una esencia distinta y de buena calidad? ¿Cómo hacemos eso? Yo pienso que solo va a ser nada más la obra maravillosa del Espíritu de Dios, porque humanamente eso no tiene solución. Yo pienso que sí. Adriana, me exagenía la entrevista de ayer. Sí. Allí las clarias tuvieron que enmudecer. Allí intentaron sembrar la duda, pero no pudieron, no hubo argumento. Porque fueron dos ideas expuestas desde dos posiciones sociales distintas, pero con un mismo objetivo: buscar el bien de la patria. Eso es la democracia. No, no, yo no estoy desanimado. Es que acabé de levantarme, Nelson, y no he desayunado todavía. Porque anoche me acosté tarde. Ya me preparé para ir a trabajar. No estoy desanimado, es que no he desayunado. Y estoy bajo los efectos del sueño todavía. Es de noche por acá todavía, no amanece todavía. Y fue un encuentro positivo que tuvo a La Habana, estoy convencido que tuvo a La Habana en vilo, porque ese es el principio del fin de ellos. Si logramos encauzar a la gente por esa vía, buenos días, la pinareña y su Uber.
Buenos días, Pinareña. Buenos días, hermanos patriotas, vida bajo la tiranía. Miguelito Navarro. Buenos días para todos ustedes. Buenísimo, padre. Ventos Company. Ventos, ¿viste la entrevista? ¿Estabas anoche ahí, Ventos? Buenos días, maestro. Qué bueno verlo más tranquilo. Estoy tranquilo. Henry, me encantó. Ah, qué bueno. Maestro, no se preocupe, la crítica negativa siempre termina siendo positiva porque Melo Marlachi, no Melo, sí, qué bueno. Jerry, hola Jerry. Vientos, buenísimo. No, Merlo, no me desalienta la crisis, la crítica negativa. El problema es que duele que tus propios hermanos no puedan entender. ¿Dónde está la mano del enemigo? La señora increíble, una muchacha excelente. Yo no soy homofóbico. Yo no soy homofóbico. Nosotros no somos homofóbicos. Maestro, no homofóbica. Yamil Hernández, no, mi hermano, yo no soy homofóbico. Tengo excelentes hermanos homosexuales. Buenísimos amigos. Pero yo digo que un homosexual nació de un matrimonio. Yo no sé si viste la directa. Un homosexual nació de un matrimonio de un papá y una mamá. Gracias que existe la concepción social de que un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Tú estás en este mundo y tienes vida. Entonces, cuando digo tú, me refiero a uno que sea homosexual, no digo tú. Entonces, yo no creo que un homosexual que sea inteligente, que sabe que sin sexo entre dos personas distintas no puede haber vida, intente atacar la institución que es la causa de la existencia de la humanidad, la familia y el matrimonio, la unión entre personas de sexo distinto. Y eso es lo que hay que entender. No es que seamos homofóbicos. Es que tú no puedes cambiar lo que es lógico en la sociedad para normalizar en ella lo que es ilógico. Porque no es lógico que un hombre sea homosexual ni una mujer sea homosexual. Eso no tiene lógica ninguna. Eso es algo contrario a la lógica humana. Yo te lo voy a explicar porque yo soy la persona de los detalles. Me gusta. Mira, vamos a suponer. Cuando Dios creó a Lucifer, lo hizo perfecto, la Biblia lo dice. Y dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos. Hasta el día que en ti fue hallado maldad. O sea, Dios lo diseñó para que su biología y su espíritu, o sea, si digo biología espiritual, porque bueno, no tiene lógica, para que su espíritu, su alma espiritual, perdón, respondiera al bien. Fue creado para hacer el bien. Gracias porque se van conectando. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que un ser que fue hecho para hacer el bien se convirtió en la maldad incubada. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Pero si un carro fue hecho para transportar personas, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana empiece a tirar tiros el carro como una ametralladora? Eso es una anomalía. Y yo sé que la orientación sexual distinta es una preferencia del adulto, del individuo. Yo lo sé, pero no es normal, porque no es lógico. Pues tú miras la esencia de todo lo que Dios hizo. Y vamos a suponer que no lo hizo Dios. Vamos a suponer que fue la evolución, para que los evolucionistas queden bien. Aún la evolución, mira tú, aún la evolución que no está diseñada por ningún patrón inteligente para la existencia, que todo es basado en el principio antrópico, que conecta la vida del hombre en este planeta con una serie de sucesos en el universo que dieron lugar a la vida, de lo contrario la vida no pudo existir. Aún por las causas fortuitas del azar y la evolución, nació un hombre, varón, y una mujer, así un hombre y una mujer, un varón y una hembra en la especie humana, con sexo distinto.
con un aparato reproductor distinto, con un sistema hormonal distinto. Y lo mismo pasó en todas las especies vivas, excepto los que tienen reproducción asexual. Y entonces, ok, gracias, no hay problema ninguno. Yo acepto todas las opiniones, es una democracia. Pero la esencia de una sociedad es el núcleo fundamental de ella, que es la familia. ¿Por qué el comunismo acabó con todo en Cuba? Destruyó la familia. Y allí mató la educación. Y al matar la educación, destruye la sociedad. Entonces, yo no soy homofóbico, ni Yuli es homofóbica tampoco. Es que nosotros también tenemos derecho a proteger a la sociedad porque somos parte de ella. Y yo tengo derecho a proteger la familia y tengo que proteger el nacimiento de los niños en un hogar pluriparental donde dos personas cumplan las funciones de mamá y de papá. Porque ellos te dicen, pero yo tengo derecho a adoptar un niño porque yo soy un ser humano y yo soy bueno. Sí, tú tienes derecho a adoptar un niño. Pero tu derecho está por encima de los derechos del niño. Entonces, tú tienes que ponerte a pensar el daño psicológico que le hace a un niño que ve que todos los demás compañeros tienen una familia donde hay un varón y una hembra. Y él vivir, llegar a la escuela un día, presentar a la pareja que lo adoptó, ya sea de hombres o de mujeres, y decir, este es mi papá, una mujer, y esta es mi mamá, otra mujer. O decir, este es mi papá, un hombre, y esta es mi mamá, otro hombre. Entonces, los niños son crueles, los niños no saben, y van a comenzar la burla, y le van a hacer un daño enorme a una criatura que es víctima de otros adultos mayores que, por su egoísmo, teniendo un aparato reproductor distinto, no se reprodujeron y entonces vinieron con sus buenas intenciones a chivarle el libre desarrollo a un individuo que no pidió estar en la guerra de tu preferencia sexual. Por eso estoy en contra de eso, como también estoy en contra del aborto, como también estoy en contra del aborto aún por la violación. Porque cuando tú naces en una sociedad, tú tienes un compromiso con ella y también un riesgo de vivir en ella. Se ha demostrado con sobrada elocuencia que el hombre en ocasiones reacciona como un ser irracional, como una bestia. No es explicable que un muchacho que convive en una escuela con todos sus compañeros agarre un rifle y le arranque la vida a 20 muchachos en una escuela. O sea, eso es una actitud irracional. No es concebible. Porque tú te pones a mirar, cuando tú estás, por ejemplo, en la escuela, tú te pasas 8 horas con esos muchachos. Tal vez te pases más tiempo con los muchachos en la escuela que con tus propios hermanos, porque ellos están en otras tareas y cuando llegan son 8 horas de sueño. O sea, que te pasas más tiempo con un muchacho que no es familia tuya. Y no has aprendido a quererlo, a acercarte, a conversar, a convivir. Y entonces vas irracionalmente y le quitas la vida. Eso es algo que no tiene lógica, que no se puede explicar por las razones que sea. La violencia es una reacción del hombre a la violencia que se genera sobre él. Pero no se puede ser violento sin razón de violencia. ¿Por qué? Porque si los leones están debajo de una mata y nadie se mete con ellos, los leones no se meten con nadie. Entonces, es inexplicable que el único ser que piensa actúe bajo presión y sea capaz de cometer esas locuras. Entonces, vivir en una sociedad implica eso, de que para proteger la vida y la integridad y la propiedad, la gente tenga armas. Pero las armas no matan a nadie. Un arma no mata a nadie.
Un trago de alcohol no vuelve alcohólico a ningún hombre. Porque yo lo dije, a mí me gusta darme un traguito. Yo por las tardes preparo una línea de ron de dos deditos, me la tomo y mi mujer se toma una cosita o cualquier cosa, hace cualquier cosa. Y eso no me quita de que yo sea un patriota. Y Martí le gustaba darse un trago de ginebra con sus amigos y por eso dejaba de ser patriota. Es que un luchador político, un personaje público, no puede tener una vida privada. No se puede dar un trago de alcohol a una persona un día, no se puede fumar un tabaco. Entonces nosotros tenemos que ir despejando todos estos conceptos. Y uno de los conceptos que tenemos que entender es que convivir en libertad trae su riesgo. Porque a mí, imagina que yo soy una muchachita y a mí me violaron, tengo 13 años. Me puse bonita, vino un hombre, me violó y me embarazó, ¿verdad? Ok. Y ahora comienza el debate. El hijo que llevo en el vientre es fruto de un violador. Y yo no quiero ser madre de un niño que es fruto de esa violación. Porque a mí me hicieron un mal terrible, a mí me hicieron un mal mayor. Entonces yo voy, escúchame, donde yo lo veo. Y es donde la gente nunca lo ha visto. Entonces yo voy a resarcir el mal que me hicieron a mí con un mal mayor. A mí me violaron y ahora yo para lavar la afrenta de esa violación, cojo y mato a una criatura inocente que está en mi vientre, que no es culpable de que a mí me hayan violado y de que su padre biológico sea un violador, porque él no es culpable de eso. Es un ser humano distinto, que es fruto del riesgo de una muchacha de vivir en una sociedad y de un loco que no midió responsablemente sus acciones y cometió ese acto bárbaro de violar a una persona. Y ese ser que viene en el vientre no es culpable de eso. Y entonces me vas a matar a mí, que también tengo derecho a la vida, que pude nacer en este mundo, que pude crecer, que pude ser un profesional, tal vez el hombre que inventó la cura del cáncer. ¿Cuántas cosas se pierden en un aborto? ¿Y cuántos sueños se destruyen? Entonces, yo sé que hay que entender que es una situación terrible tener en el vientre a un ser que tú no lo quieres, que es fruto de un acto cruel, deleznable, despreciable y miserable. Pero vas a curar tu dolor y la justicia va a hacer justicia, vaya la redundancia, con mi vida que yo no tuve la culpa. Porque ¿dónde comienza la vida? La vida comienza donde mismo comienza la muerte. Y donde mismo comienza la juventud, comienza el envejecimiento. La vida comienza desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, ya empezó la vida, porque automáticamente empieza a latir un corazoncito. Y es un corazoncito distinto. Yo tuve varios hijos en la vida, tengo varios hijos en la vida. Yo toda mi vida lloraré. Un hijito que pude tener, tuviera mi hijo 26 años. Porque la madre salió embarazada de mí. Y tuvo un problema, empezó a sangrar. Y el médico le recomendó que se interrumpiera el embarazo. Y yo lloré y supliqué como si fuera una Magdalena y le dije al médico, no habrá ninguna posibilidad. Y me dijo, sería un riesgo enorme. Tal vez podría lograrse el feto, pero tal vez le pueda faltar una parte del cuerpo. Entonces yo creo que lo mejor sería interrumpir el embarazo. Y por ese miedo propio que tenemos en la vida de esas cosas, tuvimos que decidir sobre la vida de un niño que tal vez estuviera en este mundo. Tal vez faltándole un brazo, no importa para qué estuviera. Y siempre he vivido con esa pena en mi corazón. Y yo siempre, por eso yo te digo que mi labor es educativa. Yo quisiera hablar siempre con las mujeres sobre estos temas.
Eso que tú ves hoy aquí adentro, mañana va a ser un ser que va a andar corriendo y que te va a dar mucha alegría y también mucha tristeza. Y eso es la vida, alegría y tristeza. Dios le hizo en la vida a todo un sinónimo y un antónimo. Por eso yo estoy en contra de todas esas cosas. Entonces, lo más maravilloso que hay en este mundo fue lo que Dios instituyó para el hombre, el matrimonio. Ahí es donde se hace el hogar. Ahí es donde se crece y cultiva la familia. Ahí es donde el ser humano se prepara para vivir en sociedad. El hombre fue diseñado por la mente más perfecta del universo. Y Dios sabía lo que estaba haciendo. Y si Dios lo diseñó así, él sabía por qué tenía que ser así. Ese plan macabro de destruir la familia, de hacerle entender a todo el mundo de que todos somos homosexuales o bisexuales o transexuales o queers. Fíjate que ya no han dejado espacio. El movimiento LGTB responde a una agenda satánica completa. Ya no le han dejado espacio en este mundo a los heterosexuales. LGTBI y queers. Oye, ¿cómo dice? Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, homosexuales, indefinido y raro. ¿Qué quedó ya? Heterosexual. El heterosexual es el indefinido, que es heterosexual, que no ha salido del closet y que le dejaron una puerta para que también se haga homosexual allí o bisexual. Una locura. Una agenda bien preparada. Voy a estar 30 minutos que me voy a trabajar. Y nada que. Yo no soy homofóbico, ni le tengo odio a nadie. Un hombre que lucha por los derechos de un hombre no puede excluir dentro de esos derechos a nadie. Y es una falsa hipocresía de estos que luchan con esas agendas bien preparadas. Mariela Castro defiende los derechos de los homosexuales en Cuba. Y entonces excluye de esos derechos a 13 millones y medio de personas, 3 millones y pico fuera y 10 millones dentro. Perdón, es una hipocresía total. Y en Cuba no lo hacen por. En Cuba no lo hacen por. Porque ellos se han vuelto humanos y quieren adecuarse a la Agenda 2030. Mentira, en Cuba lo hacen porque esos grupos representan los intereses de la Internacional Socialista y le pagan ingentes cantidades de dinero a Mariela Castro. Y ellos, los Castro, que son unos gavilanes, vieron que eso es una mina de dinero y entonces se hicieron del monopolio. Dame, 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 dame. Y bueno, que los homosexuales hagan lo que quieran allí. Hasta que nos convenga. Eso porque pagan. Más nada. Los dejo que me voy a trabajar, voy a desayunar, tengo hambre. Vamos a ver si nos podemos conectar en la tarde. Y bueno, estaremos por la noche. El encuentro con Julie fue fantástico, muy positivo. Cuando un profesional entregado a hacer su trabajo te facilita la vía para que tú puedas exponer tus ideas, entonces de eso sale una entrevista tan buena y positiva como la que ocurrió anoche. Buenos días, maestro, presente. Gracias, Gilberto. Vayan a la directa los que no la han visto y después comentamos. Los quiero mucho. Se me cuidan por ahí. María Cueva, buenos días. Qué enseñanza tan bien explicada. El Espíritu Santo se ha derramado en gracia. Los quiero mucho, maestro. El día está de. Imagínate, va a amanecer aquí. Pero bueno, hay que seguir luchando. Tengo un hambre terrible. Saludo, Montecristo. Buenos días, Plibus Unum. Yo sé que se están conectando ahora, pero yo tengo que ir a comer algo, tengo hambre. Y no puedo cocinar en el patio algo porque no tengo leña. Tengo que salir a buscar leña. Los quiero, se me cuidan. Tenemos que seguir aferrados a la fe, como se aferra el náufrago a un trozo de madera en medio del océano.
Montecristo, cuídate. Díselo tú que tú sí sabes, capucha. Te quiero, loco. Dale, nos vemos. Cuídense todos por ahí. Un besote y un abrazote grande. Los quiero mucho.